viernes 24 de septiembre para todos. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Tenemos muchas noticias para usted. Vámonos rápidamente a esta hora con los titulares. Decomisan droga tras un cateo en Guadalupe y Cadereyta. Además, detienen a una mujer. Y transportistas reclaman los problemas que se generaron durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón. Ya autoriza Secretaría de Salud el aumento de aforo en escuelas al 40% y sin restricciones en horarios. Anuncia también la fecha también para el registro de vacunación anti-COVID para menores con riesgo. Además, varios paracaidistas saltan desde un rascacielos en Moscú y aterrizan en concurrida avenida. Esta información y más se la vamos a ir presentando más adelante. Bueno, relájese porque es viernes, es fin de semana y viene un avance del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo. Muy buenos días, Nayeli. Como siempre, un gusto poder saludarlos. Ya es viernes, arrancamos el fin de semana con muy buenas condiciones de cielo, muy buenas temperaturas. Un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando. Las temperaturas por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados. Ya en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a 20 grados centígrados. Es muy baja la probabilidad de lluvia y la humedad en el ambiente en un 57%. Quédese con nosotros, yo regreso más adelante con un reporte completo. Muchas gracias, Yuri. Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos. Ya a esta hora damos por iniciar precisamente los enlaces. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marcial Pasarón. Él va a hablar acerca de la seguridad en el estado. Muy buenos días, Marcial. Hola, Nayeli. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información policíaca de lo que ha sucedido en las últimas horas. Bueno, la lucha contra las bandas dedicadas a la distribución de droga en diferentes municipios de Nuevo León continúa por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones. El día de ayer se llevaron a cabo dos cateos, uno en el municipio de Guadalupe y otro en el municipio de Cadereyta. En el primero fue alrededor de las 20:30 minutos en la colonia Nueva Joya, eso sobre la calle de Xcaret, en el cual elementos de estas corporaciones, después de llegar, sitiar y asegurar toda esta zona, localizaron dosis de droga en el interior de esta casa de seguridad. Posteriormente, casi simultáneo, en el municipio de Cadereyta, en la calle Abelardo Rodríguez, en la colonia Nueva Cadereyta, también agentes de estas corporaciones ingresan, logran detener a una mujer que se encontraba custodiando varias dosis de droga y la trasladan ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Estos dos operativos, te repito, se están realizando aquí en Nuevo León tratando de desmantelar bandas dedicadas a la distribución de droga. Por otra parte, fue un día difícil allá para los vecinos de la colonia Colinas del Aeropuerto. Esto luego de que en esta colonia, sobre la calle de Río Bravo, llegan gatilleros a bordo de un vehículo Versa en color azul, descienden con armas largas y ejecutan a tres personas, dos mujeres, un hombre, y aparte también dejan a una pareja gravemente lesionada que fue trasladada a la clínica 67. De acuerdo a las investigaciones por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones, llegan estos sujetos a bordo de este vehículo, descienden y sorprenden a estas personas, a cinco personas que se encontraban conviviendo en el interior de esta casa. Les disparan en por lo menos de entre 15 y 20 ocasiones, logrando dar muerte a tres. Posteriormente se dan la fuga y hasta el momento no han sido ubicados por los elementos de la policía ministerial. Así es que, Nayeli, esa es la información de lo que ha sucedido en las últimas horas en Monterrey, la zona metropolitana. Muchas gracias, Marcial. Vamos a volver contigo más adelante. Y nosotros seguimos con la información local. Y es que después de hacerse pasar como un cliente y en cuestión de minutos, un hombre asaltó una juguetería donde logró apoderarse de 16,000 pesos, esto en el fraccionamiento Vida en Escobedo. De acuerdo con la encargada del negocio, el delincuente ingresó al lugar, comenzó a ver la mercancía, se paró en el mostrador y enseñó el arma de fuego. En las cámaras de vigilancia con las que cuenta el establecimiento, se observa a un hombre robusto, de tez aperlada, que viste camisa negra, pantalón de mezclilla y tenis, mientras era acompañado por otro.
Si usted lo conoce, haga saberlo también a las autoridades. Continuamos, y es que el alcalde independiente de San Pedro, Miguel Treviño, destacó que en sus 3 años como alcalde, las metas que se fijaron están basadas en 5 puntos de apoyo con los que buscan hacer los cambios que la ciudad necesita. Al presentar su tercer informe de gobierno, el edil sanpetrino resaltó el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial del municipio, que contó con una fuerte inversión económica y a partir de diciembre capacitará a mandos policíacos y seguridad privada de los municipios metropolitanos. Treviño presumió la credibilidad y confianza de la policía municipal, además del modelo de operación que permitió mejorar los resultados y la percepción de seguridad. Y mire, decenas de personas, empresas e instituciones acudieron ayer a la Casa Indy a dejar ropa, juguetes y alimentos para los haitianos que se encuentran desde hace varios días en este lugar. Por otra parte, el administrador de la casa, Antonio González, detalló que han obtenido buena respuesta por parte de la ciudadanía y las autoridades. Actualmente se encuentran 900 haitianos, de los cuales el 60% son niños, el 20% hombres y el otro 20% mujeres, los cuales se unen a los migrantes hondureños y salvadoreños que ya permanecían en el lugar. Y durante la rueda de prensa de este jueves, el secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, informó del descenso de la tercera ola de COVID-19, y es que en las últimas 24 horas se reportó 584 casos nuevos. De acuerdo a los indicadores de salud, la entrada reporta 3 en verde, 3 en naranja, 2 color rojo y 2 en amarillo. Además, se aumentó el aforo en algunos giros y establecimientos. Las clases presenciales en Nuevo León en todos los niveles aumentaron a un cupo del 40%. Atención, porque continúan abiertos al 70% de aforo los centros comerciales, mercado de abastos, hoteles, tortillerías y panaderías, farmacias, florerías, viveros, minoristas y mejoras para el hogar, entre otros. Y al ser cuestionado sobre presuntos actos de corrupción del ISSSTELEÓN, que dejarían un déficit de hasta 520 millones de pesos en la próxima administración, el coordinador de diputados de Acción Nacional, Carlos de la Fuente, dijo que en el Congreso local se pedirá a la Auditoría Superior del Estado una revisión específica del caso. El panista dijo que ante esta situación debe intervenir incluso la Fiscalía Anticorrupción, mientras que la labor de los legisladores debe de ser el llamado a que se revise a fondo este hecho. Vamos a más información, y es que en medio de rumores sobre una presunta división interna en el partido, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, se reunió la noche de este jueves con liderazgos priistas, en donde destacó la presencia del excandidato a la alcaldía de Monterrey, Francisco Cienfuegos, y el alcalde de Apodaca, César Garza. De visita en Monterrey, donde participó por la mañana en la 16ª cumbre de comunicación política, con la presentación de un libro, Moreno Cárdenas aprovechó su estancia para sostener una reunión con el dirigente estatal, José Luis Garza Ochoa, y el líder de la bancada local, Heriberto Treviño. Continuamos con más información local, y es que a días de que concluya la actual administración estatal, la Asociación del Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León reiteró la crisis que enfrenta el servicio, un legado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. A través de un comunicado, los transportistas enlistaron una serie de problemáticas que han enfrentado desde el año 2015 hasta el final del sexenio estatal, comenzando por la desaparición de decenas de rutas, lo cual consideran impactó en el bolsillo de los usuarios, al ser quienes tuvieron que buscar alternativas para trasladarse hacia su destino. Dieron a conocer que los tiempos de espera del transporte público aumentaron, pasando de 8 a 10 minutos en hora pico hasta los 30 o 60 minutos. Recordaron también que se aumentó la tarifa de las rutas express en un 25%, y también se aumentó la tarifa de la ecovía, pasando de 12,5 centavos a 15 pesos con 60 centavos. Además, acusaron al gobernador del estado de Nuevo León de haber causado un quebranto por 145 millones de pesos a Banobras, debido a que las unidades originales de la ecovía quedaron hechas chatarra.
Pasamos ahora a la información nacional, y es que el próximo 1 de octubre se abrirá oficialmente el registro de vacunación contra COVID-19 a menores, escúchelo, de 12 a 17 años con enfermedades crónicas, así lo informó este viernes Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Se estima vacunar entre 750 mil y 1.500.000 personas en esta condición. Entre las enfermedades que se considerarán para la inoculación se encuentran inmunosupresión, enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades endocrónicas, anomalías genéticas o cromosómicas, embarazo en adolescentes. Por el momento, la única vacuna que se podrá aplicar para el sector de esta población en este rango de 12 a 17 años es la farmacéutica Pfizer o BioNTech. Estas son muy buenas noticias a nivel nacional. Y mira, el Congreso de Oaxaca obliga a instituciones de salud a garantizar el acceso al aborto. Toda la información a continuación con Guadalupe Mijangos. El Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley Estatal de Salud, mediante la cual se obliga a los 56 hospitales y 500 clínicas rurales a ejercer el protocolo de aborto gratuito a todas las mujeres que así lo soliciten. La interrupción legal del embarazo está permitida hasta la semana 12 de gestación desde el 25 de septiembre de 2019, cuando se reformó el Código Penal de la entidad, pero las organizaciones han denunciado que a las oaxaqueñas les niegan el derecho a decidir. Así que también se acordaron sanciones administrativas y multas a los médicos y personal de enfermería que se nieguen a atender a las mujeres que demanden esta práctica. Esta ley urge además a la Secretaría de Salud del Estado elaborar un registro detallado de los abortos que se practiquen en sus unidades médicas. La reforma entrará en vigor luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca en las próximas 56 horas. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Gracias a Lupita por esta información. Nosotros continuamos con más, y es que 3 personas fueron asesinadas en Tijuana, Baja California, entre los cuales destaca una pareja atacada al interior de un domicilio, está en la colonia Mariano Matamoros. Vecinos denunciaron que habían escuchado una serie de disparos de arma de fuego en la avenida Constitución a un grupo de militares que patrullaban en esa zona. Ante este hecho, los soldados acudieron a realizar una inspección. Al llegar al lugar, encontraron a una mujer y un hombre con heridas de bala. Una hora más tarde, se reportó el hallazgo de un cadáver envuelto en una cobija. Continuamos, y es que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional realizó 40 grabaciones en interrogatorios realizados a testigos del caso Ayotzinapa, en los que se observa funcionarios públicos sometiendo a tortura a varios de los informantes que supuestamente estaban involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Este material forma parte del robusto expediente que fue construido en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, el cual documenta manipulación masiva y sistemática de las evidencias para fabricar la llamada verdad histórica, revelaron a Milenio funcionarios cercanos a la investigación. Los interrogatorios fueron realizados entre octubre del año 2014 y enero del año 2015. Y mire, debajo del puente internacional del río, esto en Texas, aún viven 3.300 familias de las 15.000 que buscaban un refugio en Estados Unidos, mientras que en el Parque Ecológico Braulio Fernández en Acuña, Coahuila, se mantienen 600 personas, entre ellas mujeres embarazadas y niños. Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, aseguró que a más tardar el próximo martes se estabilizará la situación de los migrantes que se han quedado en México. Para ello, desde las 5 de la mañana de este jueves, un operativo de seguridad por parte del Instituto Nacional de Migración, la Policía, Fuerza de Coahuila y la Agencia de Investigación Criminal blindó el borde del río Bravo con al menos 30 patrullas. Algunos migrantes lograron cruzar antes de que se reforzara.
Y mire, desde Nueva York, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer la recuperación de objetos prehispánicos y documentos históricos del siglo XVI, entre los cuales destaca una carta de Hernán Cortés. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario mexicano que previamente había intervenido en la Asamblea General de la ONU explicó que dicho material fue recuperado por la Oficina del Fiscal General de Nueva York y Homeland Investigations. Bien, pasemos ahora a toda la información del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Julie Castillo. Con muchísimo gusto, los saludo de nueva cuenta. Es momento de conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan para este inicio de fin de semana y la semana entrante, porque le comento, estará predominando un cielo completamente despejado para esta jornada. La probabilidad de lluvia bastante baja, en un 5%. La humedad en el ambiente 57%. La temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados, con sensación térmica hasta de 32, y la mínima sería de 20 grados centígrados. Para el día de mañana, sábado, amaneciendo con temperatura algo agradable, fresca, 18, 19 grados centígrados, la máxima asciende hasta llegar a 29 grados con un cielo parcialmente nublado. Estas mismas condiciones de cielo para el día domingo, la temperatura ya estaría alcanzando 31 grados centígrados. Vuelven las altas temperaturas, la mínima de 20 grados centígrados, y para la semana entrante le voy adelantando para que usted empiece a hacer sus planes. El día lunes y el día martes empieza a activarse el pronóstico de lluvia y nuevamente las temperaturas en el transcurso de la tarde van a continuar de igual manera calurosas, el ambiente bochornoso, 33 grados centígrados y la mínima entre los 21 a los 22 grados Celsius. Le informo las temperaturas y condiciones para la República Mexicana. Tenemos canales de baja presión en el noroeste, en el centro y también en el sur y sureste de la República Mexicana. Esto mismo está ocasionando pues la precipitación. Tijuana, Chihuahua, no se descarta. Las temperaturas por la tarde de 25 a 28 grados, la mínima se mantiene en 17 grados centígrados. Para Mazatlán, un cielo completamente soleado. La temperatura por la tarde calurosa, 32 grados, mínima de 26. Para Guadalajara empieza ya a disminuir la probabilidad de precipitación, la temperatura por la tarde de 28, mínima de 17 grados centígrados. Para Torreón también un cielo parcialmente nublado. Para el territorio tejano, en McAllen seguirán las altas temperaturas, hidrátese muy bien, 32 a 33 grados centígrados con un cielo despejado, mínima de 20 grados. Para El Paso, Texas, 28 con 18 grados. Para Reynosa, una máxima llegando 32, 33 grados centígrados, sensación térmica hasta de 35 grados, la mínima de 20 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, nuevamente ambiente fresco por la mañana y por la noche, entre los 13 a los 15 grados centígrados. En Acapulco continúa la inestabilidad en el ambiente, hay tormentas dispersas en el transcurso de la jornada, la temperatura por la tarde de 31, mínima de 25 grados centígrados. Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún continúan altas las precipitaciones de lluvias ocasionales en el transcurso de la jornada, pero algo intensas. Las temperaturas por la tarde de 29 a 33 grados y la mínima que oscila de 21 a 26 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que pase usted un muy bonito inicio de fin de semana. Bien, continuamos de este lado del estudio ahora con una entrevista muy importante que usted debe de poner toda la atención. Es precisamente el tema de la tutela cautelar, sobre todo en tiempos de pandemia. Para eso tenemos hoy de invitados también especial al notario Luis Carlos Espronceda. Bienvenido. Muchas gracias, Nayeli, por la entrevista. Bueno, primero que nada, ¿qué es y para qué sirve la tutela cautelar? Muy bien, la tutela cautelar es algo nuevo, bueno, relativamente nuevo. Es una reforma que hubo al Código Civil en el año 2014, diciembre de 2014. Es una cuestión nueva que tiene mucho futuro. ¿Por qué? Porque la tutela cautelar es algo que tenemos que hacer todos para dejar por escrito ante un notario, que tiene que ser ante un notario, es cómo quieres que se lleve tu vida después de que tú ya no te puedes autogobernar. O sea, cuando tú ya no puedes tomar decisiones de salud o de dinero, vas a nombrar a un tutor. Ese tutor es el que te va a representar en cuestiones de hospitalarias, en cuestiones médicas y de salud y económicas. ¿Normalmente tiene que haber algo que involucre la salud o a partir de una edad se recomienda esta tutela? El Código Civil establece que se tiene que hacer por una cuestión, o sea, tienes que hacerla cuando estés sano, o sea, que tengas la capacidad jurídica para hacerla. Ya cuando se tiene capacidad jurídica ya no la puedes hacer, ¿verdad? ¿Qué se necesita ahorita en ese momento? Se requiere un examen médico de un médico de la especialidad de acuerdo a la edad.
Entonces, por ejemplo, si es una persona ya de 50, 60 años que todavía tiene capacidad jurídica, tendría que ser un geriatra que expida ese certificado médico. Si es una persona joven, yo creo que un médico general o de la mente, ¿verdad? Una cuestión de mente. La tutela se hace ante notario público, en escritura pública, y debe comparecer el que va a ser tutelado y el tutor, donde acepta las obligaciones y cargas que se le imponen. ¿Cuánto cuesta más o menos y qué papelería se ocupa? Ok. El costo es muy variable porque hay que estudiar la situación de cada persona, su patrimonio, sus cuestiones médicas o qué es lo que requiere, ¿verdad? Ahorita estamos ante el Colegio de Notarios buscando la forma de qué precios sean el mejor para las personas, ¿verdad? ¿Qué se ocupa? Como lo dije anteriormente, se ocupa su CUR, su cédula fiscal, y se ocupa también que la persona trae un examen médico. Ese lo ocupamos para meterlo al testimonio. Ahora, en el tema del COVID-19, ¿ha incrementado, aumentado? ¿Y por qué este tipo de tutelas sí se ha dado el aumento? La cuestión es que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, una persona que esté entubada y que necesita hacer pagos al hospital o esas cuestiones, necesita retirar dinero o necesita de forma inmediata un tutor para que lo represente en los actos jurídicos que no pueda llevar a cabo. Entonces, sí es importante que esto lo hagamos porque no necesitas ser viejo para tener esa situación. Tienes que hacerlo porque también puede pasar como una cuestión, un accidente o una cuestión médica que te lleve a esas circunstancias. ¿Y qué pasaría si la persona ya está en coma y, bueno, hizo una mala elección, tal vez de la tutela? ¿Quién entraría también a defender a la víctima? Muy bien. Cualquier persona que se dé cuenta de esa situación puede acudir ante un juez y decir que esa persona que nombró el tutor, o sea, el tutelado, tiene que estar llevando a cabo una tutela inadecuada. Inmediatamente el juez actúa y nombra un tutor sustituto y se hacen las investigaciones correspondientes. Sí se puede revocar por esa forma también. Entonces, vamos a cerrar ya este tema, esta entrevista. ¿Qué tan importante es la tutela cautelar? Es muy importante. El único que la puede hacer es un notario público. Hay que acudir con el notario público para pedir la asesoría y explicar cuál es su situación. Puede darse el caso, el ejemplo más común es una persona 45, 50 años, soltera, sin hijos, y que dice, ¿quién me va a apoyar cuando tenga 70, 80 años? Entonces, de repente piensa una sobrina que está por ahí, que le gusta para que la cuide, ¿verdad? Entonces, habla con ella, le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que seas mi tutor para esta edad. Entonces, te quiero darte este cargo, va a estar remunerado y va a haber estas obligaciones y estos derechos que tú tienes, ¿verdad? Muchas gracias, notario, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy buenos días. Ya es viernes, casi fin de semana. ¿Y qué mejor manera de arrancar este día? Pues mostrándole esos videos que son tendencias en las redes sociales. E iniciamos nada más y nada más que con este video viral que está dando la vuelta en todo México. Le platico que una familia de la Ciudad de México se encuentra en la boca de todos. Usted se preguntará, ¿por qué? Pues esto debido a que colocaron un cabello en su comida y pues todo esto pues para no pagar. En el video se puede ver cómo los adultos esconden en los cuatro diferentes platillos el cabello que la propia madre de familia se arrancó. Fue la mesera quien comentó y se puso a checar las cámaras de seguridad y quien evidenció esto que fue lo que pasó e inclusive dijo que hace un mes la misma familia ya había acudido a ese restaurante y se había quejado que también sus alimentos traían cabello, ¿verdad? Así que ya no se quiso quedar con la duda y se puso a checar las cámaras y esto fue lo que pasó. Vamos a ver aquí este video. No sé de que fue hace unas horas, fueron ellos, o sea, ellos metieron su pelo, o sea, ve, y fue la señora, el niño y el señor. O sea, ¿qué clase de ejemplo le estás dando a tus hijos para que hagan este tipo de cosas? Entonces yo quiero exponer a esta gente, a esta familia, para que no les pase nunca más a ustedes, porque yo entiendo, yo sé que este trabajo es muy pesado, es de todo el tiempo y hacemos lo mejor posible para que tengas tu comida en tu mesa rápido, caliente y muy rica, para que hagan este tipo de cosas nada más por no pagar 100 pesos. Entonces vean, o sea, y todo lo peor es que el niño está aprendiendo a hacer este tipo de cosas. Sí, es el ejemplo que le están dando los papás, ¿no? Sí, no.
Y tengan muchísimo ojo, no se dejen, no dejen a ustedes como meseros que los traten de esta manera. Porque aparte el señor me empezó a gritar, me empezó a decir que si éramos unos puercos, que si no sabíamos hacer nuestras cosas, que, o sea, y ve, y yo tengo el cabello cortito, porque luego me empezó a decir a mí que si era mi pelo. O sea, que yo le había puesto el pelo. Y ve, o sea, yo tengo el cabello súper cortito. Entonces, no se me hace bien. Sí, que... se volvieron ahí muy indignados sin pagar. Ajá, o sea, ellos todavía indignados diciendo que nosotros habíamos sido los puercos cuando en realidad ellos metieron el pelo. Sí, entonces para que no se las apliquen igual. Sí, para que no tengan mucho ojo y compartan este video. Híjole, pues lamentable esta acción de esta familia que por lo pronto ya se quemó, ya se hizo viral y pues el rostro de todos ellos está circulando en las redes sociales. Y vámonos ahora a otro video que también está causando esta sensación y le voy a platicar por qué. Una mujer de nombre Shay Flores se volvió viral al mostrar un ticket de estacionamiento que no pagó desde el 2017. Al acudir a un centro comercial ubicado en Santa Cruz Atoya, en el Estado de México, recordó que tenía un boleto viejo y decidió introducirlo en la máquina. Para su sorpresa, la máquina le notificó que tenía una deuda, pero adivine de cuánto era esta deuda, de más de 726 mil pesos, a lo que la mujer pues solo se rió. El video hasta ahorita tiene más de 186 mil reproducciones y los usuarios de las redes sociales le cuestionaron qué sucedió, pero hasta la fecha ella no ha contestado y solo queda como que ese video y esa experiencia. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este curioso video. Bueno, voy a meter un ticket que traigo desde el 2017. A ver si los lee todavía. A ver, veamos. No, ¿es en serio? No te puedo creer. No, esto es lo que debo desde el 2017. Pues hasta ahorita no sabemos si pagó o no pagó o qué fue el procedimiento que hizo esta joven, ¿verdad? Y ya por último le voy a mostrar otro video y usted sabe que aquí los videos de mascotas, de perritos, de gatitos no pueden faltar. Y aquí le voy a presentar este video que es Bonnie, un perro que al parecer era vegetariano por decisión, como vio usted. Y su propia dueña pues puso a su dueña en aprietos en el siguiente video. La dueña del perro decidió grabar un video explicando que su perro no consume nada de carne y que solo disfruta de comer ensaladas 100% saludables. Al colocar un plato con ensalada y otro con carne, pues adivine qué, el perro rápidamente se abalanzó sobre la carne, ignorando por completo la ensalada. Como le platicaba, este video se volvió viral y pues vamos a ver aquí este fragmentito y a ver qué opina usted de esto. Gross. It's like a beef, like dog food, and then I have this delicious green salad. So I'm gonna bring her out and we're gonna see which one she likes. Also, my dog is very healthy. She loves greens, she loves her salad, and I don't force her to eat her salad. It's what she likes. Come here, okay. Okay, so this is Bonnie. She is my little vegetarian, okay? No, don't eat that. No, eat that salad. Look, salad. Do we need the salad? Here, pick one. No, Bonnie, no. Pues en este video quedó claro que Bonnie no era para nada vegetariano. Y como le comentaba, esos fueron los videos más virales y espero que le hayan gustado. Si tiene más, sabe que usted nos los puede mandar en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Carla. Nosotros continuamos ahora con la información internacional y es que autoridades peruanas informaron que decidieron cremar el cuerpo de Abimael Guzmán, el fundador del grupo rebelde Sendero Luminoso, que mató a decenas de miles de ciudadanos en las décadas de los años 1980 y 1990 y esparcir sus cenizas en un lugar no revelado. La incinerización terminará con una semana de controversias sobre qué hacer con el cuerpo de una de las figuras más despreciadas de Perú. Guzmán murió en prisión el 11 de septiembre a los 86 años por una infección mientras cumplía cadena perpetua por terrorismo.
Y vamos a más, y es que el sistema sanitario de Afganistán se encuentra al borde del colapso, alertó este miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud. La noticia del desplome de la red de salud afgano coincidió con el anuncio del máximo responsable humanitario de las Naciones Unidas, quien notificó el desembolso de $45 millones de un fondo de emergencia de la ONU en apoyo del maltrecho sistema sanitario. Martin Griffiths afirmó que permitir la caída del sistema de atención sanitaria de Afganistán sería desastroso. Añadió que producirse la población afgana se vería privada del acceso a la atención primaria como las cesáreas de urgencia y la atención traumatológica. Miren las siguientes imágenes, y es que este video apareció en las redes sociales y muestra a varios paracaidistas volando sobre una de las principales avenidas de Moscú, que al parecer saltaron desde un edificio de gran altura pese al mal tiempo y la poca visibilidad que había en ese momento. La prensa local informa que los paracaidistas aterrorizaron en la calzada, aunque no se reporta de víctimas. La policía ha iniciado una investigación tras la difusión de estas imágenes. Парашюты летят уже третий, четвертый. Это... Оп, куда-то прямо на дорогу. Еще один. Imagina estar pasando por esta calle y ver al paracaidista precisamente caer sobre el tráfico de aquella también movida ciudad de Moscú, esto en Rusia. Ahora nosotros continuamos, y es que la Comisión de la Cámara Baja de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, citó este jueves a declarar a cuatro aliados del expresidente Donald Trump. Se trata del exjefe del gabinete de la Casa Blanca, su número 2, Dan Scavino, el exjefe del gabinete del Pentágono, Cash Patel, y el polémico ideólogo y ex asesor Steve Bannon, que están citados para mediados de octubre. La comisión, formada por una mayoría de congresistas demócratas y tan solo dos republicanos, Liz Cheney y Adam Kinzinger, están enfrentados también con Trump, da así un paso más en sus pesquisas sobre el asalto al Congreso. Bien, pasemos ahora a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Fin de semana de agenda deportiva. Todos los mejores eventos que se realizarán este viernes, sábado y domingo los tenemos a continuación. La jornada 10 de la Liga MX arrancó desde ayer con el duelo entre Pachuca y Necaxa, pero este viernes botanero nos ofrece dos encuentros, uno de ellos el Puebla contra Cruz Azul a las 20 horas por la señal abierta de TV Azteca. El otro duelo es el de los Cholos de Tijuana, que recibe a Mazatlán, en un duelo que, aunque no promete grandes emociones, estos partidos siempre terminan por ser espectaculares. El encuentro será una hora después, es decir, a las 21:06 de la noche. Para el sábado hay dos duelos que destacan de esta jornada en la Liga MX. El primero de ellos es el que se celebrará en el Volcán de San Nicolás de los Garza, cuando los Tigres le hagan los honores a los Pumas. Terminando este partido, nos ligamos hasta la Ciudad de México, ya que en el Estadio Azteca se albergará una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas, donde las Águilas son amplias favoritas para llevarse los 3 puntos. La Fórmula 1 está en su etapa más seria, donde las posiciones empiezan cada vez más a aclararse. A las 7 de la mañana, en el Autódromo de Sochi, albergará el Gran Premio de Rusia, una pista que motiva a nuestro piloto mexicano Checo Pérez, ya que suele tener muy buenas participaciones, registrando un podio, un cuarto lugar, y cada vez que compite ahí suma puntos, es decir, en las 7 competencias ha dejado estar entre los 10 mejores. A mediodía no puede faltar la NFL, partidos por demás emocionantes. La semana 3 presenta duelos interesantes como el de los Patriotas de Nueva Orleans enfrentando a Santos. Raiders contra Delfines a las 15:05 es otro buen platillo para disfrutar a la hora de la comida, sin dejar de lado el postre con el duelo de los Bucaneros de Tom Brady ante los Rams de Los Ángeles. El domingo por la noche habrá que elegir qué ver.
Por un lado, Monterrey vuelve a la actividad con su visita a Tierras Laguneras. Rayados enfrenta a Santos en punto de las 19 horas con 6 minutos. Un triunfo de los del Vasco combinado con una derrota del América y Toluca le podría dar a Rayados la cima de la tabla general. Por el otro, también poco después de las 19 horas, el platillo fuerte de la semana 3 de la NFL, San Francisco 49ers, recibe en el Levi's Stadium a los empacadores de Green Bay. Por eventos deportivos no paramos, así que vaya organizando su fin de semana para que no se pierda de estos grandes encuentros. Nos vemos el próximo lunes. Rafa, y bueno, ¿qué veremos para este fin de semana en los espectáculos? Poncho Pérez nos lo dice. Fin de semana y con ello llega la agenda de los estrenos en cine y televisión para este fin de semana. Arrancamos con La Casa Oscura, una película de terror psicológico. La cinta es protagonizada por Rebecca Hall y cuenta la vida de como una viuda que descubre un oscuro secreto sobre la casa que construyó su difunto esposo. El terror y suspenso se apoderarán de esta cinta. Vámonos con Coda, película protagonizada por Eugenio Derbez y la cual nos presenta una familia culturalmente sorda, con Rubí, único miembro oyente de la familia, quien tendrá que decidir entre enamorarse y formar su familia o quedarse justamente con su familia y ser guiada de por vida. Amenaza bajo el agua es con la que cerramos estos estrenos de la pantalla grande. Cinco amigos que exploran un sistema de cuevas remotas en el norte de Australia se ven amenazados por un letal cocodrilo. Lo que inició como una aventura llena de emociones se convierte en una pesadilla que nunca olvidarán. Vámonos con los estrenos en Netflix y arrancamos con Mi Pequeño Pony. La película de la nueva generación llegará encabezada por Vanessa Hudgens, que pone voz a Sonny, un pony decidido a encontrar una forma de devolver el encanto y la unidad a su mundo, una cinta para toda la familia. Continuamos con Cuánto Pesa la Sangre. Tras cruzar en una fiesta, un adolescente de Ciudad del Cabo decide averiguar si una estrella de natación de su escuela privada es su hermana, quien fue secuestrada al nacer, y eso la llevará a vivir toda una odisea. Cerramos con Misa de Medianoche, una miniserie creada por Mike Flanagan, quien nos cuenta otra historia que mezcla el terror y lo sobrenatural. En una pequeña comunidad isleña aislada, los extraños sucesos se intensifican con el regreso de un joven caído en desgracia y la llegada de un carismático sacerdote. Es la agenda que tenemos este fin de semana. Esperemos que la disfrute con toda su familia. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Poncho, por la sección de espectáculos y también muchas gracias a usted, señor y señor, por estar muy pendientes de nuestras redes sociales y en esta transmisión en vivo queremos mandarle saludos a todas las personas que nos están comentando, como Alejandra Sánchez, Adriana HD, Socorro Ovalle y Jesús Moreno. Muchas gracias por sintonizarnos y no solamente estar pendientes de nosotros, sino también escribirnos, comparta esa transmisión, dele like y nosotros obviamente estaremos atentos a todo lo que usted nos comente. Nosotros continuamos a las 12 del mediodía. Que pase muy bonito día.